Este bache está en la avenida Villas La Hacienda. Aseguran que es un peligro para los que conducen por la zona. Sí, es peligroso y igual en la temporada de lluvias que pasó, pues cuando se inunda las calles no lo ves y sin querer te metes en un bache, te puedes ocasionar algún accidente o estropear la moto. Sin embargo, los automovilistas y motociclistas no son los únicos afectados. Las personas que hacen parada, esperan el autobús, cuando se inunda las calles, esto de les baña todo, o alguien de maloso pasa y les echa el agua encima a los pies. Igual en este crucero ha habido muchos accidentes. Por lo que piden a las autoridades que reparen los baches de la capital yucateca, en especial los que se encuentran en las avenidas. Se pongan a trabajar porque todas las calles están fregadas, todas las calles huecos y todo, en todos lados donde se vaya, está fregado todo. Igual la Villa Hacienda, igual por el sur. Yo vivo por San Isabel y está dado en la torre todo. Automovilistas aseguran que las calles principales de la ciudad se vuelven un riesgo al tener que sortear los baches para evitar ser víctima de alguno de ellos.